El regidor del Partido Liberación Nacional, Rafael Ángel Calderón, levantó la voz durante la sesión municipal de esta semana. Según Calderón, existe poco diálogo entre el alcalde con los síndicos de cada una de las comunidades generaleñas, provocando que haya maquinaria trabajando en esos sectores y que los dirigentes no estén enterados. De caminos, de puentes, de alcantarillas que no se están llevando ahí y no se están enterando los compañeros síndicos y el señor alcalde, porque las reuniones simplemente ya no se hacen. ¿Cuál será la razón? No sé. Hoy hace 8 pedí explicación al señor alcalde y realmente la explicación no me satisfizo. Y hay algunas maquinarias que andan por el cantón, en los distritos, sin el consentimiento y el conocimiento de nuestros señores síndicos. El regidor también aprovechó para criticar el mal estado de algunas de las vías en el cantón y que necesitan una intervención urgente. Hay algunas vías que están en muy mal estado. Por ejemplo, la vía que va de La Hermosa a Santa Elena por dentro, que se llama calle La Arepa, era calle Solís, calle La Arepa, está en pésimo estado. Fin de semana llegaron como 7, 8 vecinos a hablar conmigo, han hablado con los señores síndicos del distrito también, porque esta calle está en pésimo estado y por ahí circula un bus con estudiantes también. Uno de los aspectos que mencionó Calderón es que para algunos sectores se menciona que hay escasez de material. Y no se le ha arreglado alegando de que no hay material. ¿Cómo si arreglaron otra calle por ahí cerquita y le echaron material, verdad? Eso es lo que a mí me preocupa. Así es que quiero dejar claro de que espero que se siga o que se continúe como se hizo hace un año que empezamos a trabajar, se coordinaba muy bien con los síndicos, se empezó a trabajar la programación muy bien, pero ahora se ha olvidado un poco eso. Se ha dejado de lado las reuniones, se ha dejado de lado las programaciones. Este regidor le envió un mensaje al alcalde con la vicealcaldesa. Y veo maquinaria pasar para todo lado, menos para algunas otras comunidades. Así es que, con mucho para que doña Magda anote y le diga al señor alcalde, a ver si esta situación se puede mejorar. Muchísimas gracias. Al menos una decena de zonas están siendo intervenidas en este momento por la maquinaria de la Municipalidad de Pérez Celedón.